One, two, three, four. Wanna know what it's like them to live with you? Some kind of suicide, some pain that I'm through. I ain't sadistic, masochistic. You and me are through. Hola amigos de Mente Mochilera, bueno, estamos aquí en Madrid. Estamos con Frank Martí, redactor publicitario de Ogilvy Madrid, que emprendió una aventura muy creativa al salir de Lima y empezar a radicar acá como publicista. ¿Qué tal, Frank? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Estuvimos juntos en la escuela Brother y quería hacerte una pregunta. ¿Qué es ser un redactor publicitario aquí en Madrid? Bueno, al final el trabajo en esencia es el mismo, solo que es la primera vez que yo trabajo fuera de Lima y sí se siente el tener que adaptarte a distintos comportamientos. El público tiene diferentes insights. Hay insights locales, ¿no?, que obviamente yo por no haber vivido acá no conozco y tengo que siempre estar a veces preguntando. Pero por lo mismo también formas de hablar. Al ser copy, cuando tienes que escribir un guión o algún texto especial, sí es importante tener en cuenta que hay maneras de hablar que nunca van a ser tan naturales, escribirlas desde mi lado como alguien de otra parte del mundo, ¿no? Entonces es interesante porque también trato de aprender por ese lado, ¿no? Mucho. O sea, ¿consideras que la cultura es importante para un redactor publicitario? Sí, sí, sí. Igual es interesante porque si desde este trabajo también puedo aprender rápidamente más costumbres estando en Madrid. Y cuéntanos, Frank, ¿tienes alguna recomendación para los redactores publicitarios jóvenes? Pues yo creo que justo el inicio de la carrera, todas esas ganas, toda esa pasión que comienza a nacer y entusiasmo, hay que aprovechar al máximo, siempre buscar aprender de todos los creativos alrededor que tienen más experiencia, preguntar, no tener miedo a equivocarse. Es el momento perfecto para decir cualquier cosa y siempre ir comenzando a formar este criterio, este filtro que más adelante te va a servir, ¿no? Siempre. Creo que toda la energía que puedas poner a la carrera desde el inicio es muy agradecida mucho después, ¿no? Bueno, yo que he visto tu trabajo, he visto tu evolución. Definitivamente es un modelo para, si eres un joven, a seguir, porque es un emprendimiento que dedicarte a la redacción publicitaria y luego llegar tan lejos como estar en Madrid, en Ogilvy. Si tuvieras que sintetizar la redacción publicitaria en una palabra y por qué, ¿cuál sería? Pregunta con trampa. Quizás curiosidad. O sea, por lo menos personalmente, curiosidad, me parece que siempre el hecho de estar averiguando cosas, estar viendo nuevas formas de expresarse de la gente, nuevas tecnologías, nuevas cualquier cosa que te llame mucho la atención. Yo creo que esa constancia de estar siempre en plena búsqueda hace que comiences a cruzar ideas y que nazcan nuevas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Frank, por darnos tu tiempo. Yo sé que estás haciendo campañas publicitarias ahorita. Y nada, si tienes que decirle algo a nuestros amigos de Mente Mochilera, ¿qué le dirías? Bueno, a propósito del canal, creo que es perfecto el momento de aprovechar tanto contenido que hay en redes, tantas webs, tanta exposición, tanta publicación de trabajos, cosas que se hacen. Creo que esa información está buenísima para quien esté comenzando crear su propia opinión, ¿no? Escuchar o asistir también a charlas, festivales y todo eso es muy rico para uno en esta etapa. Bueno, muchísimas gracias, Frank. Y ya saben, amigos de Mente Mochilera, seguimos por la ruta creativa, sobre todo con personas que realmente destacan en nuestro medio publicitario. Si les gustó, pueden comentar debajo del video. También pueden seguirnos por nuestras redes sociales o suscribirse al canal de Mente Mochilera.
Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en un siguiente capítulo. Así que sigamos por la ruta creativa. ¡Nos vemos! ¡Chau! 1, 2, 3, 4.